Good night. Good night. Ya me voy a dormir ya. Good evening. Hello, good Good evening. evening, Are you listening teacher. to me? Yes. Yes. Vaya, yo no lo escucho. Permítame. Oh. Yo no lo escucho. Say hello again, Enrique. Hello, hello, teacher. Sí le escucho, pero no donde quiero escuchar. Okay. Say hello again. Así me va a tener, teacher, me va a decir. Hello, how are No, no, you? no, 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 no. Esto está malo. Ok. Again, ahí está. Yes. Hello, hello. Thank you. What about you? Nothing. The same old story. The same history that every day too. Yeah. La misma historia de siempre. Okay. Okay. Yes. Let's. I want to share my presentation. Just give me 1 second. But we have a new review. So, for example, let's see. Vamos a esperar que. A ver. Que esto cargue. Okay, now we hear our presentation, que hoy sí le envié temprano para que no se me fuera a olvidar, así que hoy sí le envié temprano. Porque Ahora se lo mandó temprano. Hoy sí. Y lo mandé dos veces, no me acordaba que ya lo había enviado. Y me acordé. Yeah. Okay, forget it. Okay. So, well, we are going to study about in this night about how to use can and could. So this topic is, I mean, very important, as you know, for several things. But the first one we are going to talk about review. Okay, so for example, what is a review that it's, for example, from yesterday? What do you remember about from yesterday? The demonstrative pronouns. Okay, but what I mean, so demonstrative, some example for you can mention some example. Yes, this is my chairs, these are my keys, that is my lamp. And those are my pets. Excellent, very good. Sí, ¿verdad? Y de esta manera, pues, estamos nosotros estudiando sobre los demonstrative. But it's something very important because, for example, when we use demonstrative, we are going to show that every single, for example, the this sound about the object, about the things, about the person, right? So this is important because when you want to say something related to this topic, so you know, now I know how to say this one in English. Okay, or you say maybe, okay, now I can identify how I can use this one because it's already a study, ¿verdad? Ya lo he estudiado. Or I understand, right? So Yes. in this opportunity, in this night, we have to study about, so remember the rules. Right, turn on your camera, say your name when I pass the attendance, so you say present teacher, I'm here. Okay, so for example, in this night we are going to talk about can and could. For example, for what we have to use can? For what we have to use can? ¿Para qué utilizamos can? Can ya lo vimos, ¿verdad? El uso del can. Ya lo vimos, ¿y para qué lo utilizamos? Es como es como una pregunta, ¿puedo? Es como una pregunta. Yes, we have to use in request, but what else? ¿Pero qué más?
Hello, Michelle. Welcome, Michelle. Welcome, Hello, welcome. Michelle. How are you, Michelle, in this night? How are you? Estaba muerta, andaba de parranda. Andaba de parranda. No nos No, llevó a mentira, la parranda. Nos dejó aquí. Nos llevó mentira. a la parranda. ¿Qué es eso? Nos dejo desparrandeados. Nos dejó aquí desparrandeados, cabal. No, No, bueno. Michelle, tiene que llevarnos a la parranda. Michelle, dice que se No, viene. ayer me estaba muriendo. Ah, bueno, Ay, la parranda. Michelle. Ay, no, Michelle, ¿cuánto lo Qué siento? bárbara. Pero esperamos que esté mejor. Mire, la teacher tiene gripe, pero ni modo, aquí está la teacher. Así que usted tiene que venir. Es cierto, está bien brava esa su gripe, teacher. Ay, Está horrible. bien contagiosa porque a mí ya me la pasó. Ya ves que virtual, yo paso la virtual, entonces Yo creo. cuidado porque miren, de verdad que no, hombre, han dado una gripe horrible. Miren, ayer salí de la clase y yo sentía como que era un zombie. Nunca he sido zombie, pero yo me sentía zombie, vea. La cosa Modo zombie. no me estén en modo zombie, no, bien, pero ahí estoy. Miren, no se me quiere salir de esa gripe, se ha adueñado de mí. Pero bueno, Sí. hola, Michelle. Desde que empezamos, está con gripe. Desde que empezamos el nivel, estoy así como que ya venía esa gripe, pero hoy se me desarrolló más esta semana. Pero bueno, ahí vamos a dejar la gripe que arranque camino cuando ya quiera. Muy bien, bueno, Michelle, espero que esté mejor, mi niña. Welcome, Julia. Welcome, welcome. Julia, estamos hablando de las enfermedades. Esperamos que usted no se haya contagiado con la gripe. Ok, muy bien. Estamos hablando también, we're talking about with Jaime, about Ken. Okay, Ken, what does mean Ken for you, or what do you understand about Ken? Porque eso ya lo estudiamos. Ajá. Mire, solo Jaime está de boy. O sea que es bendito entre las mujeres. Teacher, bien. Ahí viene alguien que sea hombre. Teacher, bien cortado se oye. En serio. No, yo se le viene llegando. Bien cortado se le oye, teacher. Ok, sí, creo que fue la señal que bajó un poquito. Ahora ya no me. O aún. 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 No me aflija. Vamos a ver. No, 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 pero tengo toda la señal. Sí, ahorita sí se le escucha bien. Va, ¿quién me escucha cortado? ¿Quién más me escucha cortado? Sigue hablando, vamos a ver. Haga una Hola, descarga de hola. palabras ahí para oírle. Así como le gusta hacerlo. Vaya, vaya, mire, Michelle, qué mala, Michelle. Me hacen reír, mi Es que hermano. usted habla Vamos a ver. Todavía me escucho cortada. No. No, no, no. Ya no, ¿verdad? Lady, Ya no. me escucha cortada, Lady. Como que soy Robocop. Oh, se escucha bien. Vaya, ve que ustedes tienen mala la señal y a mí me están echando la culpa. Y yo aquí, ¿en qué momento, verdad? Nada que ustedes son el que le está fallando ahí el internet y a mí me están echando el clavo. ¡Qué barbaridad! Lady escucha bien porque ahí cerquita la tiene. No, mentira, si Lady vive ahí en Houston, ¿verdad, Lady? ¿Usted vive en Houston? Aquí en México. Ah, ya ve, desde Híjole. México nos saluda Lady, ya ve. Aquí todos tenemos, yo soy desde Londres. Qué chivo. Ya quisiéramos. Va, muy bien. Soy de Londres, pero de Londres, Colón. ¿Cómo? Ajá, de Londres City. De Londres, Colón. De De Londres, Colón. Cabal. Ay, no. Bueno, vamos a continuar y yo le preguntaba a Jaime, ¿verdad? Y ahora los integramos todos. What is Ken? O sea, ¿qué es Ken? How we can use that? ¿Cómo lo usamos? Yes. Poder. Es el verbo poder, pero no solo lo ocupamos para decir, pero ¿para qué en sí? O sea, explíqueme. Teacher, ¿quién lo vamos a utilizar para esto y esto y esto? Y un ejemplo es esto. Así. Por Bien. ejemplo, Pues. se utiliza para una forma informal y con es para una forma formal. Un ejemplo Es sería como decirle a un amigo, I can help you, me como. puedes ayudar, pero más como más de confianza. Y ya pues decirle como a un supervisor, no sé, I call and help you, digo yo, no sé. Ajá. Muy bien, excelente. Vale. Perfecto, perfecto. Pero,
Vamos a ver. Ajá. Sí, Ken es informal, pero cuando estamos preguntando. O sea, that's me. Ah, ok. O sea que sí pregunto, ¿verdad? With Ken, can I use your computer? Es una forma informal. Informal, ¿verdad? Pero no significa que solo va a ser informal, informal, ¿verdad? Sino que también significa que, por ejemplo, nosotros podemos utilizar can para muchos. Ahí lo tenemos como en request. Es como lo que yo le decía, ¿verdad? Can I use your computer? ¿Puedo utilizar su computadora? Es una forma informal de que yo le estoy preguntando. Luego tenemos el can para ability. Ay, no. Permítanme. ¿Qué hizo la teacher? Miren, se cayó toda la. Voy a quitar la compu. Vaya. La teacher tan especial, ¿verdad? Espérenme, que se me va a mojar la compu y ya no vamos a tener clase. Va, muy bien. Entonces, el can es informal, pero como yo le decía, just in request. O sea, that's me. Ah, ok, en request. O sea, teacher, que cuando yo pregunto, ajá, cuando usted dice, can you let me? ¿Me puedes prestar? Can you lend me a dollar? Ya no se lo voy a regresar. No, ¿cómo no? Si se lo regresa. No me crea. Me envía un dólar virtual. De la teacher está cobrando por la clase. No, es una forma informal. Permission también es informal. Porque más que todo para permission se utiliza may I. Por ejemplo, usted me dice, teacher, may I go to the restroom? O may I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño, teacher? Pero como usted dice puedo, ah, mi cerebro automáticamente piensa que si yo digo puedo, voy a usar can. Entonces yo digo, can I go to the bathroom, teacher? O sea, está haciendo bien o sea, la pregunta está bien, pero that is informal. So yes, you know that is informal. So but in this case, so you say, no, I remember this is informal. Maybe if you, for example, si se me escucha cortado, me vuelven a avisar, ¿verdad? Porque no dicen que se me escucha cortado. Y también usted dice, ok, y maybe if I, let's see. Another example, podría ser ese, could be that one. Ok, teacher, can I go to refill my bottle of water? Puedo ir a rellenar mi botella, vea, de agua. Y usted dice, can I, o sea, not is wrong, just it is informal. Maybe you can say this one when you are between friends, between coworkers, between, I mean, a lot of things, okay? Y usted lo puede decir de una manera que estemos, pues, como decirle, estamos entre amigos. O sea, ah, no importa si yo hablo, tenemos como una cierta confianza. No sé si a usted le pasa que cuando estamos, tenemos una cierta confianza, ¿verdad? No es la misma confianza con la que hablamos con el jefe. Not is the same. So that is different. ¿Cómo habla usted con su jefe? Ah, ok. ¿Usted actúa como con sus friends? You feel like you are with your friends? Tell me. Tell me, tell me. No, right? No, because with my boss, I try to be polite. I try to be the most polite and kind person. Trato de ser la persona más educada, ¿verdad? Y de utilizar el lenguaje más adecuado. Ah, porque no, Dios guarde, es mi jefe, ¿verdad? ¿Cómo va a creer? Es mi jefe. No puedo hablarle así a mi jefe, ¿verdad? Entonces, ahí está. De esta manera nosotros podemos y decimos, ah, ok, no, no, no is, I mean, that is not like a recommendation that you use can when you talk about with your, I mean, let's see, with your, maybe with your friend, with your, sorry, with your boss, with your, I mean, o sea, el lenguaje cambia, yes. Y todo el inglés es así. Teacher, ¿hay inglés informal, inglés formal? Yes, there are. Okay, there are the two ways, o sea, están las dos maneras. But you know that you know what is informal English and you know what is a formal English, yes? Entonces, usted sabe cuándo, ¿verdad? Usted sabe cuándo va a actuar, cuándo va a decir, okay, que es un formal, informal, and when is an informal y cuándo va a ser un informal, yes? Okay, you say, ah, yes, teacher, I know.
I know when I have to use every single kind of, I mean, the way of English. Okay, just can. Solo la, nadie me dijo para qué más lo utilizábamos. ¿Para qué más? ¿Para qué más lo utilizamos? Estamos solo con el can. No esté viendo cool porque tal vez lo puede leer, pero no es eso mi finalidad. Ahorita ya vamos a ver qué es cool. Knows. ¿Por qué ese silencio? Estoy preguntando. ¿Para qué o cómo o otras maneras puedes mencionar tu shark can? Podría ser el can como para pedir permiso y el can como para una afirmación. Yo puedo conducir. Excelente, good, Jaime. Yes, lo puede, vaya, can, memorícese las maneras de usar can. For example, can, I use can for ability, for possibility, but in present. Tengo una habilidad en presente. Ok, I can dance and I love dance. O sea, yo puedo bailar y me encanta bailar. O sea, de verdad me encanta bailar. Entonces, eso es algo que le estoy diciendo en el presente. It's something that I have to say in that, but in present. Aquí está present entre paréntesis. Una posibilidad en el presente. One wrong move can lose the whole game. O sea, uno que, ¿verdad?, mueva, o sea, un movimiento incorrecto, puede que pierdan todo el juego. Entonces, esta es una probabilidad. Puede ser que ganen, puede ser que pierdan. Es una probabilidad, ¿verdad? Estamos hablando de una posibilidad. Probablemente sí, está posiblemente, si no se equivoca, van a ganar. Permission, o sea, cuando quiero pedir permiso, ¿verdad? If you need, you can take my car, ¿verdad? Si tú necesitas, ok, puedes tomar. Tú puedes tomar mi carro, ¿verdad? Y aquí es cuando estamos dando un permiso. For example, if you feel sick, you can rest in my bed. Si tú te sientes enfermo, puedes descansar en mi cama, ¿sí? Entonces, estoy dando un permiso, un permission, right? Permission. Permission. Ok, y request es cuando estamos haciendo una pregunta. Can I wash my face? Can I wash my face? Entonces podemos decir así, ¿verdad? Es un request. Ok, cuando yo digo offer, o sea, yo estoy ofreciendo. Ok, por ejemplo, how can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? O sea, ofrezco, ¿verdad? Ofrezco mi ayuda, someone else, to someone else, alguien más, ¿verdad? ¿Cómo puedo ayudarte? How can I help you? Right? Entonces, todas estas cosas son las cosas que yo quiero que nosotros entendamos, ¿verdad? Porque, si bien es cierto, muchas veces decimos, ah, yes, I understand, because can I have to use for ability, for possibility, for permission? Yes, I know. But in what way we have to use it? For example, how can I use, ¿cómo puedo utilizar can when you offer a help? Ah, how can I help you, teacher? Cuando le pregunto si le puedo ayudar, teacher, porque le estoy preguntando para ofrecer, offer, ¿ok? Ok, luego usted dice cannot, right? Cannot, o sea, es dice cuando no está permitido algo. O sea, es decir, ah, no está permitido, por ejemplo, you cannot chips on the exam. Usted no puede copiar en el examen, ¿verdad? No puede. ¿Por qué, teacher? No, no se puede copiar en el examen. Por dos razones. Una, porque usted sabe que es malo, ¿verdad? No lo malo, sino que se está dando su mentirita. Entonces, no puede copiar. Reglas del juego, no puede copiar.
Porque, teacher, usted solo se está engañando. Bueno, entonces, son aquellas cosas que no están permitidas. Por ejemplo, you cannot turn off your camera. Usted no puede apagar su cámara. No sé por qué usted tiene cámara apagada cuando usted sabe que no se puede, ¿verdad? Ok, Judy, Julia y Alfredo. Tienen camarita ahí apagada. Si me ayudan, por favor, ¿verdad? Ajá, yes, Alfredo. ¿Está trabajando, Alfredo? No, es lo mismo de la De conexión. la Intenté, Sí, porque pero se sí lo intenté logré. ahorita, pero igual se de... Ajá. Sí lo logré ver ahorita. Ajá, eso le iba a decir que lo logré ver por ahí, pero luego ya no lo vi, ¿verdad? Recordad lo de la camarita. Ya voy a pasar lista, ¿verdad? Y ahí es donde necesito que ustedes tengan pues su cámara encendida y que digan present, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver entonces. Luego decimos, tenemos el cool, right? Y ahora sí vamos a aquí entrar como algo y necesito que se concentre. Pero antes de todo, bueno, creo que, bueno, vemos dos. Vamos a escuchar, we are going to listen a conversation y después vamos a hacer un quiz, ¿verdad? Para ir también desarrollando nuestro oído. Y luego me avisa cuando ya lo esté viendo. Creo que ya, ¿verdad? Ok, Ya. vamos a escuchar three times. Well, we are going to listen three times. My microphone is turned off, but after three times that we listen the conversation, we are going to take a quiz. Vamos a tomar un test. Ok, here we go. Me avisan si se escucha o me levantan la mano, ¿ok? Conversation. What sports can you play? ¿Se escucha? Yeah. Okay, thank you. Yes. I can play baseball a bit, and I can play tennis pretty well. Can you play football? No, I'm terrible at football. What about you? Yeah, I can play football. I like it a lot, but I'm not great. I bet you are pretty good. No, really, I'm not that good. Conversation 2. What languages can you speak? I can speak Japanese and French. Wow. Can you write in Japanese? I can write a little bit, but not that much. Yeah, I hear kanji is really difficult. Yeah, it's really difficult. What about you? What languages can you speak? I can speak some Spanish, but not great. I can also speak Thai. Wow! Can you write in Thai? No, but I can read it. Writing is really difficult. Still, that's pretty cool. Conversation 3. So, are you a good cook? Not really, but I can cook basic stuff. Yeah? What can you cook? I can make pasta dishes and some French cuisine. What about you? I can't cook anything. I can only make an omelet. Well, that's not too bad. Can you make pancakes? No, I can't even make that. Conversation 4. What are you doing tonight? I'm going to karaoke with friends. Do you want to come? No thanks. I can't sing at all. Oh, you should come. Singing is fun. Maybe for you. I hear you can sing really well. I can sing a little bit, but I'm not great. That's not what I heard. Conversation 1. What sports can you play? I can play baseball a bit, and I can play tennis pretty well. Can you play football? No, I am terrible at football. What about you? Yeah, I can play football.
I like it a lot, but I'm not great. I bet you are pretty good. No, really, I'm not that good. Conversation two. What languages can you speak? I can speak Japanese and French. Wow. Can you write in Japanese? I can write a little bit, but not that much. Yeah, I hear kanji is really difficult. Yeah, it's really difficult. What about you? What languages can you speak? I can speak some Spanish, but not great. I can also speak Thai. Wow, can you write in Thai? No, but I can read it. Writing is really difficult. Still, that's pretty cool. Conversation three. So, are you a good cook? Not really, but I can cook basic stuff. Yeah? What can you cook? I can make pasta dishes and some French cuisine. What about you? I can't cook anything. I can only make an omelet. Well, that's not too bad. Can you make pancakes? No, I can't even make that. Conversation four. What are you doing tonight? I'm going to karaoke with friends. Do you want to come? No thanks. I can't sing at all. Oh, you should come. Singing is fun. Maybe for you. I hear you can sing really well. I can sing a little bit, but I'm not great. That's not what I heard. Okay, it's enough. We are going to take the quiz. We take it. Lo tomamos. Yes? Yes. Okay, muy bien. I think that it's try. It's enough. Try. Okay, just give me 1 second. Okay, just give me 1 second because this is small. Okay, quiz. So remember, you have to remind. What about conversation one? What about conversation two? Okay, antes de tomarlo. What about the conversation one? What about conversation one? ¿De qué trataba the first conversation? Deportes, ¿qué deporte le gusta? Sports, excellent. The second conversation. Language, Hablaba. Language. Next conversation three. galletas, cook, Cookies. cookies, Or cook. Cook or cookies. cookies and cook. Cookies and cook. Yes. And what about number conversation number four? Y los demás, toca solo Jaime responde y los demás. ¿Qué pasó con los demás? Miren, si alguien no se ha conectado, por favor, mensajele que se conecten, que sea de oyente, ¿ok? Pero necesito que esté acá. Si están trabajando, perdón que haya esto, pero estaba chequeando que faltan, ¿verdad? Entonces, si está trabajando, dígale, porque ya pasaron, quiero ver. Ya, almost 30 minutes, casi 30 minutos, así que por favor, si alguien no se ha conectado, por favor, text her or him, saying, yeah, okay, join us to the class. Okay, so number one, what is number one? Who can play football? He can or she can? Chicken. 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 Chicken, Yeah. no es chicken, no me confunda. Chicken, ¿verdad? She can. Chicken. No chicken, chicken es otra cosa.
Okay, number two. Who can speak Thai? He She can. He can. can. Number three. What can he make? A ver, what can he make? Omelette. Omelette, omelette, Pancakes or omelette? omelette. Omelettes. Yes. Usted lo está diciendo. Ayer se sacaron el 15%. No it's so good. No es tan bueno. Who can sing well? Just him. Just her. Just him. Him. Her. No, no. Her. Her. Him. Her. 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 Como que es piñata. Him. Yeah. Her. Him. Her. Arriba, abajo, a un lado, al otro. Yo voto por him. Pero solo Her. está diciendo him. Entonces la mayoría gana. Levanten la mano los que están de acuerdo con her. Ahí aprieta la. Púchele, púchele, niño, la manita. No, ya ve. No, Enrique. Ajá. La mayoría gana. Ok, Bueno. entonces vamos a ver. Y si ellos se equivocaron, usted tiene el punto. Mentiras. Yeah. Okay. Okay, we are going to check the answer. Ajá, los iba a hacer que sacaran mala nota. Mire. So bad. So bad. Okay. Excellent, guys. Good. Hey, 100%. So good. Y just twice. Imagínense que solo dos veces le escucharon y se han sacado muy buena nota. Bueno, buenísima, porque no se habían sacado 100. En el primero se saca, salió mala una, si lo recuerdo. Y find your bra. Okay, guys. Ahora voy a pasar la listita. I'm going to pass the attendance list. Please say present teacher. A veces escucho unos present como que se están durmiendo. Present teacher. Y algunos present teacher. Bien alegre, ¿verdad? No, ¿cómo cree? Pero sí escucho, a veces escucho algunos en present. Antes me quieren decir el present, no me quieren hablar, andan enojados con la teacher, no sé por qué. No se enojen con la teacher, no sé, la teacher no tiene la culpa del tráfico. Mentiras, estoy bromeando. Soy así de bromista, bromiona, bromista. Alfredo Enrique Cornejo Present Cedeña, teacher. Carlos Jonathan Medares Mancilla, Carlos Jonathan Medares Mancilla, no. Clara Marina Sánchez Moreno, Present teacher. David Alberto Martínez Pérez. Erika Michelle Escamilla Erazo. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Present. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present teacher. Jaime Vladimir Palacio García. ¿Qué se me hizo, Jaime? Ay, ya le escucho como que está allá por la luna, Jaime. Vladimir, está bien bajito el volumen. Jenny Marisol Rodríguez Cruz. Present teacher. Julia Margarita Varías Valladares. Eso, Dios, eso, Jenny. Me comía a Jocelyn, ¿verdad? Julia. Julia Margarita. Yes. Present, ok. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. Ay, es que ahí estaba, yo decía. Me comía Jocelyn. Vaya, Lady Marily González García. Present. Rafael Ernesto López. No está. Y Yuri Magdalena Villanueva. Present teacher. Ok. Muy bien, vamos a let's share. Bueno. Y ahora sí vamos con la parte de cool. Mire, usted va a pensar que cool. Teacher, cool is, that's mean cool. A ver, ¿qué significa cool? Cool, that's mean cool. A ver, ¿qué significa? Podría. Podría, muy bien. Podría. Entonces, como usted, you say that is, podría, pero ese podría, ¿podría qué?
podría ser mala, podría ser buena. For your help. Ajá, muy bien. Entonces, ¿pero para qué utiliza el could? O sea, ¿para qué en realidad lo utiliza? Ese es como más formal, más fino. O sonar más polite. Más polite. Picky. Más formal. Picky. Más picky. No. Yeah. It's no. Like, okay, tiene acá, fíjense qué cool. It's extremely formal. Es extremadamente formal. Porque con el could, o sea, ¿usted sabía que could es el pasado de quién? ¿Quién sabía? Could es el pasado de quién. ¿Sabía usted eso? ¿No? You don't know no, about teacher. No. Ok. Ok, the first time that you know. O sea, es como tener un verbo y usted lo tiene. ¿Cómo tenemos los verbos en inglés? A ver. ¿Cómo usted cree que tenemos los verbos en inglés? Presente, pasado y futuro. Presente, pasado y futuro. Entonces, pero fíjense que algo muy curioso, ¿quién no tiene futuro? ¿Qué, teacher? ¿No lo vamos a conjugar en futuro? No. Ese, ¿quién se parece a mí entonces? No tiene futuro ese, Jaime, ¿cómo no? Todos tenemos futuro. Lo tenemos. Desconocido, pero lo tenemos. Un futuro desconocido. Yes. Bueno, pero, in this case, usted dice, ok. Bueno, entonces, cool, teacher, es el, o sea que Ken sí tiene pasado, teacher, sí. Tiene pasado, Ken. Entonces, entonces sí tiene, sí, y lo va a tener, ¿verdad? Y usted sabe que siempre estamos siguiendo una regla. Always we have to follow the rules. O sea, siempre, always, 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 we have to continue following the rules. Ok, por ejemplo, dice, teacher, y el cool se podría utilizar por ability. Yes, ability, pass. Leamos el ejemplo. ¿Quién me lo lee? Volunteer to read. Uy, solo un voluntario necesito. He could swim well when he was 10 years old. Excellent. Sí, the first one. Ability. Teacher, o sea que. En esta sentence, teacher. Dice, ¿qué dice en esa sentence? Tradúzcala. Solo esta vez le voy a dejar que traduzca. 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 Él puede nadar bien. Desde que él tenía 10 años. O sea, él podía nadar. Él puede nadar desde que tenía 10 años. Dicho, o sea, que puede nadar, no puedo decir quién. No, porque el quién es el presente. Recuerde. Pero cool, usted dice, ah, no, hombre, si él... ¿Verdad? Podía nadar desde que tenía 2 años. Ok, muy bien. Una posibilidad, y por eso dice paz, ¿verdad? Ojo con eso, porque por eso dice paz. Luego dice que también una posibilidad. In paz. A lot of employees could be fired. Ok. A lot of employees could be fired. O sea, podría ser esa posibilidad. Ok. Luego tenemos permission. That is polite. Miren, aquí donde sucede polite es como lo extremadamente educado, ¿verdad? Teacher, ¿y puedo dar un permiso? Yes. Could I open the window? Podría abrir la ventana, ¿verdad? Could you tell me your name? ¿Podrías decirme tu nombre? Ok, request. In request, you say, could you open the door? Please. Okay. Suggestion. You could call me whenever you want. You could call me whenever you want. Okay. Condition above can. If you call me,
I could help you. Okay, if you call me, I could help you. O sea, una condicional, eso no se lo voy a mostrar. Esa condicional no se lo muestro. Eso usted lo va a ver más adelante. Eso es más profundo y es un conocimiento de las condicionales, es otro mundo. Pero una suggestion, una request, un permission y una possibility y una ability usando could, claro que sí. It's possible. Claro que sí, es posible. Es posible. Entonces, vamos a hacer, ¿verdad? Recuerde, ¿cuándo vamos a utilizar Q y cuándo vamos a utilizar Q? Ahorita, lo voy a poner a trabajar. You can write now examples. Ahora usted sí puede escribir ejemplos. Y you are going to write 5 examples using can and 5 examples using could. It's okay, pero teacher, ¿y cómo lo quiere? ¿Como pregunta, como question, como sentence? Vamos a hacer las can como una ability. Vamos a tomar en cuenta la ability de can. Y also las abilities de el pasado de can, que es could. Ok, he could, por ejemplo. He could sing well when he was. Aquí sí, ojo, la oración tiene que estar en pasado. Y el pasado creo que ya lo pueden utilizar, ¿verdad? Es algo sencillo. Para he, she, it, utilizamos was, ¿verdad? A menos que acá tenga they, pues ya, perdón, que tenga, sí que tenga they. And we es were, ¿verdad? O I were, ¿ok? I could sing when, por ejemplo, when I was 10 years old, ¿ok? ¿Ok? ¿Sí? Entonces utilizamos, la oración tiene que estar en pasado. El pasado se refiere que va a utilizar was or were, que creo que usted ya lo puede utilizar y eso no se le va a hacer ningún impedimento porque yo sé que usted puede utilizarlo. Entonces, usted lo que tiene que hacer right now, you are going to write this one in order, 5 with can and abilities. Y teacher, ¿y en la can lo utilizo como, teacher? Fácil, usted utiliza can, ¿verdad? Usted utiliza can cuando, por ejemplo, está hablando en presente, ¿ya? Nada va a estar en pasado, todo presente. Teacher, ¿y cuándo voy a utilizar was? Cuando estamos hablando de I, he, she, it. Solo para esos tres. O recuerde que si usted habla de una habilidad que tenía, es una habilidad que puede desde que era niño. Es una habilidad que su mamá puede desde que estaba joven. Puede decir, my mother could cook well when she was a young. Desde que ella estaba joven, ¿ok? Entonces, usted dice, ya entendí. No lo busque, hágalo. Mire, yo ya le estructuré tres ejemplos de cool. Ya solo me falta darle dos y ya estuvo. O sea, tome como referencia el primer ejemplo. So, take like a reference the first example that we have on cool, an ability about cool that is in past. Ojo, la oración tiene que estar en pasado. Y tome cinco del presente de la habilidad. Quiero ver cómo lo maneja. Perfecto. ¿Hasta qué horas tenemos, teacher? Ok, tenemos a 7:45, un cuarto a las 8. Any doubt or you or question? Doubt or question? No. Ok, guys. Here we go. Work. Teacher, yo. Ok, tell me. Es que no escuché la indicación del can, como le vamos a usar. Vamos a utilizar can en presente. Y vamos a utilizar la ability de past con el could. Cualquier este solo, sí, solo es 5 y 5, mi niña. Okay, thank you. Okay. Teacher. Yes. Yes, yes, yes. Con el can podemos utilizar abilities. I can swim, he can read No, he can read a book. We can speak German. We can run fast every single evening. Podemos correr rápido cada tarde. Yeah, muchas. Gracias. Okay, you're welcome, honey.
Teacher, ¿cuántas eran? Ten. Ten sentences. Cinco y cinco. Okay. Thank you. You're welcome.
Okay, guys, ready? Ready? No, teacher. No ready. Teacher. No, teacher. Okay, in 2 minutes. No, vamos a agarrar, no. 3 minutes. En 3 minutos empezamos, okay? Okay, guys, now I know that you're ready, right? Okay, I'm gonna start by Judy. Judy, go ahead, Judy. If you don't finish, don't worry, because the most important is that you mention or share with us your example. Apagó el micrófono, teacher. Okay. If you don't finish, don't worry, because the most important is that you tell us your example, okay? Okay.
I can listen music every day. We can eat very much. We can work every week. They can run fast. She can clean her house. He could play football well when he has a chill. She could wash clothes when was she has 8 years old. We could drive well when we were teen. They could cook well when they were 10 years old. I could ride a bike when I was 12 years old. Okay, excellent, excellent, excellent. Algunas ahí van, ahí van, ahí van. Algunas se me hizo difícil entender, pero good, excellent, okay. Muy bien. Gracias, Yuri. Michelle Erazo. Go ahead, Michelle. Michelle. Voy, voy. Paciencia. Okay, pues le esperamos aquí, le esperamos. I can cook lasagna. You can sing beautiful. He can read a book. He can write very sweet. I can talk a lot. Me too. De vegana. He could dance when he was a kid. He could dance. I could dance a lot when I were a child. ¿Cómo, cómo? I couldn't. I could dance. Okay. Mm-hmm. Continue. Yeah, she could animate the party. Ahí me quedé. Ella podía animar la fiesta. Ah, okay. Ajá, ya está. Ay, Michelle, tan bella. Ya ve, por eso me hace falta. Ya le estoy preguntando por usted. Oh, vamos a ver, así como. I could the drink beer. Sí. Sí, no, you got it. Yes, you're right, you got it. Eso es malo, no, eso es del diablo. Por eso podía. Ajá, sí. Pues ya no puedo. No, 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 eso es del diablo, hermana. Hermana. Muy bien. Thank you. Let's see. Vamos con Lady, what about you, lady? Remember, ability. No me vayan a utilizar curen porque ni siquiera lo hemos sacado el curen. No sabe cómo se usa el curen. Y si usted me usa un curen, es porque usted las ha buscado en internet. Ok, go ahead. My best friend can dance. My cousin can speak English very well. My brother can ride motorcycle. My best friend could dance when he was young. My cousin could speak English when she was 16 years old. My brother could ride motorcycle when he was 20 years old. Okay, excellent, excellent, excellent. Let's see, vamos con Julia. Julia, what about you? Julia, 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 Julia. Se me fue. Yes, teacher. Ajá. Se me fue. Dame un ejemplo. 5 y 5, ¿verdad? Sí. I can sing in English. You can sleep all day. He can fix the computer. She can cook chicken. We can write songs. I could dance, break dance well. 3 years ago, you could read a book well when you was 3 years old. He could do her styles well when he was 21 years old. We could study some language well when we were then 10 years old. She could drink much beer well when she was 19 years old. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you. Julia, vamos con Jocelyn. What about you, Jocelyn? Jocelyn? She can play the guitar. I can run fast.
Ronald can drive a car. They can play basketball very well. We can cook a lot of food. I could draw well when I was 9 years old. My grandmother could dance when she was young. He could ride a motorcycle when he was 16 years old. We could sing well when we were children. My cat could jump when it was little. Okay, excellent. Well done, Jocelyn. And let's continue with Jenny Marisol. Okay, teacher. Solo tengo como cuatro, nada más. Okay, don't worry. Okay, he can speak English. He could read book. Also, he was open the book. If you need, I can help you. I work all day. I could rest on the weekend. Can you swing all day? If she needs money, I could give you. Okay, el if she, esa no, porque esa era, dijimos que era, y lo mencionábamos que ese es conditional, Jenny. Cuando son conditional no se tocan porque las conditional aún no, no los hemos tocado, Jenny. Entonces, ese ejemplo estaría, no es que esté mal, ¿verdad? Pero ese es con conditional, a menos que usted domine el manejo de las conditional. Uh-huh. Ok, thank you. I can drink coffee now. Uh-huh. Y hasta ahí. Ok, thank you, Jenny. Well done. Solo con las conditional, no, guys, ok. Lo menciono en forma general para que no las toquemos, porque cuando son con conditional es porque podemos manejar las conditional. Las conditional son otra cosita por ahí, que más adelante lo vamos a ver, creo que no en este módulo, pero más adelante lo van a ir viendo. Ok, vamos con, let's see. Vamos con Jaime Vladimir. Jaime Vladimir. I can write very fast in my computer. I can solve much problems. I can drive the car. I can scream very well. I can use seven machines in my work. My father could draw the motorcycle a long time ago. I could travel to Atikisaya. Mm-hmm. My mother could cook it very well. No, my mother could cook it. No. Cocinaba. No. No. Okay. My mom could cook well when she was young, okay? Cuando ella estaba joven, o when she lived in a town, cuando ella vivía en el pueblo, okay? Siempre vamos a ir enfatizándonos she was, okay? Muy bien, continue, Jaime. I finished, teacher. Okay, muy bien, thank you, Jaime. Vamos entonces con Jaime Enrique. Okay, I can drive buses. She can sleep night hours. We can eat 8 pupusas. You can watch TV all days. They can paint a big wall. We could read when we were kids. They could dance and they were little kids. You could play soccer when was 3 years old.
She could write, ¿cómo se dice poemas? Poems. She could write poems when she was 5 years old. Mm-hmm. And I could cook when was 6 years old. When I was 6 years old. Okay. Okay, thank you. Muy bien. Well done. Francisco, what about you, Francisco? Ajá, ¿qué pasa conmigo, teacher? Aquí pasa de todo con Francisco, que nos va a decir 20 ejemplos con el cool y con el can. Qué bárbaro, teacher Ananti, dice vos. ¡Dos! ¡No! Mire, se echó 10 minutos en eso. 10 minutos les he dado. Muy bien, vamos a ver, Francisco. ¿Qué tiene tres? You can swim, we can speak in English, she can cook rice, I can eat pepper, he can run at work, she could speak when was 2 years old, I could eat pepper when was 10 years old, he could run when he was young, I could write when was 4 years. Uh-huh. Excellent. Thank you, thank you. Y ojo, ¿verdad? Estaba escuchando más que todo las de Q. Sé que las de Ken ya las dominan bastante, pero las Q las he escuchado, ¿verdad? Y ya les voy a decir al final. Well done, Francisco. No tenía observación. Vamos con David Alberto. David Alberto creo que viene llegando, ¿verdad? David, sí que viene llegando, David. Vaya, vamos a dejar a David ahí, tranquilo. Y vamos con Alfredo. Hello, teacher. Hello. Terminé, pero hice una. Está bien. Okay, it's okay. I could run faster. She could speak the language. I could swim. I could play the guitar. If she could, can you give me that water? Can we go into the supermarket? Can you come here? Finish. Okay, but how do you know that just in cool, o sea, the cool las hizo like this one, o sea, forma base. How do you know that one? ¿Cómo sabía de hacerlas así? ¿Cómo? Lea las de cool nuevamente. I could run faster. She could speak. Vaya, ajá. ¿Cómo sabe usted I could run faster? ¿Cómo sabe usted que eso está en pasado y que es una ability? Porque usted dijo de que el cool, no sé si entendí mal, porque yo oí que usted dijo de que cool es la forma pasada de Ken. Entonces, yo por instinto mío, pienso que dice que si con Ken digo puedo, con cool decía podía. Entonces, yo digo, yo podía correr rápido, ella podía hablar dos idiomas, y yo podía nadar, yo podía tocar guitarra, y ella podía cocinar. No sé si será así, yo así pensé, porque but, como decía usted. Es el pasado de que, yes, you're right. But, no sé si me estoy equivocado. Tenemos que tener, ajá, a eso voy. Tenemos que tener la oración completa en pasado. Y usted me decía, parece la nuevamente la número uno. I can cool. I could run faster. Okay, I could run faster. Okay, run, oiga, run. I could run. Está el verbo, sí es cierto, acá lo usamos en presente. Pero, ¿qué me va a decir a mí que la oración está en pasado? Well, o sea, podía nadar cuando yo tenía, ¿verdad? Entonces, esto, todo esto, when I was, se lo comió. Porque aquí, ahí solo estoy viéndola hasta aquí, ¿verdad? I could swim. Ajá, pero entonces no puede ser con cool porque entonces estamos cometiendo un error gramatical. Estamos en presente, entonces solo tengo que decir I can run, ¿verdad? I can run, pero no I could run.
¿verdad? Porque necesito contexto que me diga que la oración está en pasado. Porque si no, estamos cometiendo a grammar mistake. Ok, thank you, Clarita, go ahead. Hola, teacher, hasta el micrófono tenía encendido. Ok, muy bien. Yo la de Paul, yo no las pude hacer por lo mismo que no entendía, para agregarles el pasado, lo que está, acaba de explicar. Entonces yo no las pude hacer, solo las de Ken. Vaya, díganos las de Ken. I can eat pupusas, she can speak English, he can play soccer, we can dance, I can cook fish. Ok, excelente. Bueno, miren, vamos a esto y decimos, mire, can and could. Y tenemos acá y dice, we use can to talk about an abilities in the present. And we use could to talk about an about an ability in past. Ok, I could use the tablet. Y usted mira los ejemplos afirmativos, teacher, pero ahí yo podría decir, I could run fast. Y ok, ajá. Pero para que le damos contexto, no es en sí, Alfredo, que esté mal, ¿verdad? Porque mire, si usted se fija acá, por ejemplo, acá son las de Ken. Mire, afirmativo, I can use the internet. I could use the tablet. Ok, yo puedo usar internet. Pero en pasado, ¿verdad? I podía usar la tablet. Ok, no, no están malas. No, no, no me ponga ese emoji. Póngame un emoji así como que, ¡oh! No lo sabía. Pero están bien. No se me aflija. Yo le decía con el que, con el, por ejemplo, cuando decimos when I was, porque le damos realce y estamos dando como el, o sea, el pasado. Porque acuérdense que Ken, que cool es el pasado de Ken. Entonces, es como que le damos un realce, como que aquello nos queda más en, ok, por ejemplo, nos queda como más en contexto que esa acción pasó en un pasado, ¿sí? Entonces, como sabemos que esa acción quedó en un pasado, ¿verdad? Entonces, no, está hablando en pasado. Por ejemplo, acá tenemos, mira, esto que dice Ken, ¿verdad? Cool, que es lo mismo. Es lo mismo, solo que estamos hablando de un pasado, pero acá yo siempre trato la manera de dar contexto. Ok, cuando yo estaba joven, cuando yo era niña, ¿verdad? No es que estén malas, porque en realidad no es que estén malas y no están malas. Y quiero que lo sepa que no está mala, para que no se me vaya a traumar. Ok, ahora va a poner cosas que usted no podía. Por ejemplo, I couldn't ride a bike. Yo no, nunca pude andar en bicicleta y hasta la vez, ustedes me ponen una bicicleta y yo pues me caigo, ¿verdad? Y es mentira, no me la presten porque no me voy a subir, no la puedo usar. O sea, desde chiquita fui así especialita que no agarré la ondechón, cómo era andar en bicicleta, nunca aprendí. La última vez que lo hice me quebré toda la cara. Entonces, no, ¿verdad? No uso bicicleta, no monto bicicleta. Entonces, usted me va a poner aquella cosa que no puede. Ah, no puedo. I couldn't read a book. No podía leer un libro. No podía. Este es no podía. Ajá, le tengo dos manitas levantadas. A ver. Vaya, entonces las oraciones que yo hice, teacher, según yo, estaban en pasado. No. Entonces, no. Según lo que usted me dice, están buenas, pero no están en, sí, o sea, pero están en presente, pero bien decente. No. Oh, no. Vaya, están bien. Yo no he dicho que estén mal, están bien, pero no le dimos el real. Sí, yo porque estaba pidiendo real, o sea, yo pido contexto, ¿ok? Por ejemplo, siempre se ha fijado que les he pedido contexto. I like chocolate o I like drink chocolate every single Sunday. Me gusta tomar chocolate todos los domingos. Ajá. O sea, especifique bien, vaya. Entonces acá yo les decía, especifíqueme bien cuando, vea, cuando fui joven, cuando fui niña, cuando, vea.
Sí, me doy a entender. No es que estén malas. Las suyas están en pasado. Están en pasado. Porque usted me dice, ¿verdad? Cool. I could run fast. O sea, yo podía correr rápido. Pregunta de Jaime. Ahora sí quedé clara. Ay, Alfredo. Digo yo que sí. Digo yo que sí. Sí, teacher, sí. Jaime. Vamos a ver, Okay, Jaime. teacher, no sé si lo he entendido bien también esta parte del uso del could. Yo lo había entendido que el verbo se mantiene, el verbo Sí. base. Entonces, el pasado o lo que se hizo se le daba cuando se usa el when, where y el was. O sea, es en contexto, es en contexto. Ajá. O sea, puede ser que la deje así y ya sé que está en pasado, pero para darle un contexto, como para ser específica, digo, cuando era joven, cuando era niño, cuando tenía 10 años, cuando le quiero enfatizar, o sea, le estoy dando un énfasis a la oración, pero si no, la podemos dejar tal cual y yo sé que está en pasado, ¿verdad? Cometeríamos un error gramatical cuando ya le damos vuelta. Run, o sea, run. Run es presente. Run. Run es pasado. Pasado. El pasado de run, ¿ok? Entonces, cuando decimos run, ok, I couldn't run, ok, no. El verbo no lo voy a cambiar porque el verbo no va a sufrir ningún cambio. Si usted se fija, aquí lo tengo tal cual y no sufre ningún cambio. Mire, se queda cabal así en su forma, o sea, no sufrió Okay, cambio. el verbo base. Verbo base. Alfredo. Thank you. Entonces, si mi oración la primera donde dice I could run faster, usted quisiera contexto. La Fast. podría dejar Faster así. no, fast. Could run faster No, when fast is no, in. porque no estamos comparando. El faster se utiliza cuando estamos. Ah, ok, cuando yo digo, I run faster than my sister. O sea, yo corro más rápido que mi hermano. Porque Entonces faster sería I es. could run when is boy. When I was No. a boy, ajá, when I was a boy. Yo corría rápido, ¿verdad? I could run fast when I was a child, when I was a ni un niño. Okay. Ajá, hoy sí ya me agarró la onda, de hecho. Tengo un mensaje. Teacher, el día de mañana no puedo. Francisco, dígame que no es cierto. Es cierto, Ticho. Cuéntenos el chambre. Pero es que no lo he terminado de leer usted. Ya quiere que se lo cuente. Mire, la de Michelle, ay, bien comunicativa. Ah, Michelle, cosa seria, Michelle. Ah, bien comunicativa. Ah, no está diciendo que ella me estaba preguntando porque no ha habido clase. Ah, es que ella no vino a clase. Ayer me dejó llorando. Vaya, y ni como oyente pueden estar en mi clase. Pregunto. No, de hecho, no puedo, no pego mañana. Qué feo es el mundo. Qué feo sumo. Ay, no, porque es así. Vaya, espéreme, pues. Ya me avisó, vea. Dice que ni como oyente, pero me estoy buscando una solución porque necesito que estén acá. Miren, ¿y la plataforma cómo van? O sea, no he revisado, vea, pero me imagino que la van trabajando. No he revisado la semana pasada, sí, esta semana no, mañana voy a revisar. Si usted no ha trabajado, aflíjase. Porque yo sí bajo puntos por no trabajar en plataforma. No, no bajo puntos, pero la verdad es Yo que no. entendí que teníamos que ir según cada clase. Según el contexto, mañana la voy a revisar, voy a ver hasta dónde han llegado, porque sí me interesa que ustedes practiquen. La verdad es que la plataforma no está complicada, está bien fácil, pero sí, Jaime. En la plataforma va por secciones, ¿verdad? En la primera semana tendría que estar completa la primera sección. Exacto. Ok. Ok, dice, o sea que él ya trabajó todas las cinco. La primera sección. La primera, eso, muy bien. Sí, es que eso me preocupa, fíjense, que si yo veo que ya la otra semana no han trabajado, voy a tener que escribirle de manera individual, aunque
realmente no me gusta hacer eso, vea, sino que, o sea, ya somos adultos, vea, ya estamos grandes. Aún ni con los niños no soy tan dócil, porque se enseñan con niños y yo con los niños soy dura. O sea, imagínense, ya con un adulto debería de ser el doble, porque ya son más responsables. Pero sí, hay niños que han llorado, o sea, no es que sea una teacher mala, pero hay niños que sí han llorado, ¿verdad? Y me han dicho, teacher, bueno, me voy a repetir las evaluaciones. Hágalo llorar, teacher. No las repito, sí, de verdad, hay niños que lloran conmigo, pero, o sea, lo siento, yo cuando doy fecha, doy fecha. Ah, ay, no lo puedo ver. Vaya. Ah, vaya, excelente, no lo puedo ver, no sé por qué. No, no me descarga. Ya es porque estoy en la clase. Vaya, perfecto. O sea, los que han trabajado, porque sí, me interesa que usted, pues, tiene plataforma, ¿verdad? Y que sea consciente. Ya están grandes. Ya no les voy a tolerar. Ya ustedes, ya de grandes, ya no. Me gusta con ustedes porque les soy sincera. Ustedes son como, o sea, son personas maduras, ¿verdad? En cambio, con los niños hay que estarlos callando. Hay que, mire, Julianito me pegó. Entonces, ustedes no, ya con ustedes, pues es otro mundo y muy bonito. Pero más sin embargo, hay gente, ¿verdad? Siempre hay gente, no con ustedes. Pero hay grupos en los que hay participantes que no quieren participar. Y eso, pues ahí sí que me. Perdón, se me cerró por estar aquí dándole esta cosa. Entonces. Es como que hay algunos participantes que no quieren trabajar, no quieren participar, entonces eso sí me molesta, porque yo digo, o sea, tienen el inglés a la puerta de su casa, en la comodidad de su casa, pueden andar en chanclas y está con todas las cosas gratis, y es de aprovecharlo. Al final y al cabo, ustedes, pues están, usted podría decirme, teacher, pero ni tan gratis, porque yo estoy cotizando. Sí, pero cotiza, pero o sea, cotiza para su salud, cotiza para su vejez, ¿verdad? Y pues cotiza también para recibir un beneficio, porque la verdad que ese beneficio pues no se encuentra a la vuelta de la esquina, y aunque usted cotizara, ¿verdad? Con lo que usted cotiza no va a pagar una clase de inglés, las clases de inglés son bien caras. Incluso por muy barata que sea una academia, está pagando sus $25, la que menos, $25 mensuales, mensuales. Y usted sabe que $25 mensuales en este tiempo creo que ya le sirven en mucho a usted, ¿verdad? Ya le sirven para comprarse el pollo, para ir al súper, y yo creo que ya medio tapa un hoyo, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, porque sí, la verdad es que estamos acá, ¿verdad? Y sí me gusta que participen. Y ser precisa y clara en las reglas, no me gusta que pues participen de mala gana, no me gusta que se estén durmiendo en las clases. Yo sé que están cansados, pero pues el hecho de que no me gusta que se duerman en la clase, y es como parte de la regla, ¿verdad? Por eso estamos haciendo interactiva la clase, para que usted sienta más amena la clase, que ya casi vamos a terminar, y ya mucho hablé, y vamos a hacer el ejercicio que tenemos acá. Ok, ya escuchó él. No, o sea, son como las reglas básicas para que usted sepa que no es un juego. Pues estamos acá solo pura gente madura, presente, y que estamos ahí, ¿verdad? Vaya, muy bien, dice. Read the sentence and complete the collapse with the correct form of can and could. So the answer can be in affirmative and in negative. So if you can, I mean, for example, the first one is not. Le voy a dar 2 minutes, o sea, en 2 minutos, léamelo todo y en 2 minutos vamos a empezar. O sea, lea ahorita, si usted no lo puede, agrándelo con su teléfono y lea. 2 minutos, 2 minutos para que lo lea y en 2 minutos empezamos a resolver, ¿sí?
Ok, ya lo leyó, ya se tomó el tiempo de leerlo. Ok, number one. Uy, espérenme. Number one, que estoy muy inquieta, soy con esto, creo que eso me hace. Mírenme. Ok, number one. Number one is cool. ¿Ah? ¿Cuál cool sería? I cool. Couldn't. Couldn't. Porque dice not. No, lo voy a tener que poner sobre la oración, aunque no se mira. I couldn't. Okay, number two. Ken. 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 Noel. Noel. Italian food. Yes, he can. Yes, he can. My sister couldn't. But now she can. They couldn't. They couldn't. Couldn't. Curen, ahora. Bien. No. It's cool. 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 A ver. Ah, it's cool porque it's cool. Cool. Dice where for years. Ajá, dice where were you? Ay, ay, ay. Llevan, ¿no? Teacher, pero no sería solo no, cool, llevan, no. Es pregunta. No es negativo. No es negativo, quiero no solo es cool. Ah, sí, solo cool. Do you read when you were 4 years old? Espérenme, es que quiero ver si lo hago más pequeño. Es que eso no veo, no veo niños ni con lente. La teacher está choca, rechoca. Pero nosotros lo vemos bien, teacher. Se ve bien. Pero, <¿y no? risa> Yes, I can. Ken. Ken. Yes, I can. Could you read when you were 4 years old? Yes, I could. I could. I can. I could. Podía. Ay, no, es que miren, pues, donde me queda y eso es lo que me da cólera. Me enojo yo misma. Uy. Me pues. Espero que me sea obediente. Ay, 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 ay. No quedó ahí, pero más o menos. Ok, Eli. Ken. Eli Ken. Can ride. Can ride. Eli can ride. Ride a bike.
Number seven. Cool. Could you see the small? Yes. Couldn't. Most dinosaur walk in a map, but some okay, sure. Cannot. Most dinosaur walk on the land, but some see it's cool. Number 10. Yes, can. I can't. Can or can't? Can't. Me da coloration. No sé qué. Miren, ay, no. Take it easy. La coloration, que no me hago acaso esto. Can't. Con amor, vaya. Okay, I. Cool. How many have ducks? Ten. I. Ten. Cool. Ten. I couldn't. I couldn't, excellent. Well done. Nos falta más. No se preocupe que aquí tengo más ejemplos para usted. Este está un poco pequeño, pero vamos a hacer la primera parte. Ok, muy bien. Number one. Sprint a lot, but not body. Esa es la que acabamos de hacer. ¿Perdón? ¿Es la que acabamos de hacer? No. Otra. No. Otra. Sería King, let it be. She is screaming a lot, but not body. But not body counts. Here are my boys. Number two, you are 70 years old. Are you? You? Students. Okay. You couldn't either the club at this age. Yes, couldn't. Couldn't. No, porque yes. Está en presente. Es Kent. Kent. Number four. Number three. I'm sorry, number two. Okay, number four.
Number five. Number five. Can't. Thank you. Can't. Little C. Can't. Cannot. Can't. Yes. Okay. Now we are going to complete the second. The second. Couldn't. I. No, perdón. Teacher, eso sí son iguales a las anteriores. Acabamos de hacer, sí, ahorita lo estoy viendo. Solo la primera parte no. Ah, pues no, este ya no, porque ya lo hicimos. Es el mismo. La segunda parte, vean, no la primera. The second. Muy bien. Y luego, pues acá tenemos una breve explicación. Ay. Ay, ay, ay. Breve explicación, ok. Subject, can and could. Y el verbo en su forma base. Cuando es pregunta, haz lo contrario. Pon el can al principio, ocula al principio. Y luego el verbo en el question mark. A ver, preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. No. No. Alguien que tenga una gran duda, alguien que no entienda. No. No. No, vale. Todos entendemos. A ver, ayúdenme a hacer este. Se ve bastante pequeño, pero sí es entendible. Ok. Number one. Number one. Number one. Number one, number one. Can't. Tell me what is number one. ¿Qué dice? Léala, por favor. ¿Alguien, volunteer, que la pueda leer? Martin shake very well. He show practice a lot. Ajá, which one it is? Which one it is? Can't. Okay, it's A. Pero le vamos a poner un chequecito mejor. Ok, muy bien. Letter. Number two. He ride a bicycle at the age of okay. Three. Ajá. No alcanzo a ver bien. No, he. No, he. But he ride a tricycle. Ajá. A, B, C, or D. A, B, C, or D. B. B? No, it's A. A. A ver, dice. Ajá, empieza con cool, porque... Dice Rika by out of three, o sea, cuando a la edad de 3 años. Entonces tendría que ser un. Luego dice. He couldn't, ajá, couldn't. But he. Cool. Could ride a tricycle. O sea, letter C. Muy bien, letter C. Ahí está. Ok, number three. Marta. Oh, Marta could help teacher, when she,
Bye. When she, was, muy bien. Jessica, wear the dress, has she too fat? Tendría que ser Ken, porque dice que Jessica no puede vestir ese vestido. Ajá, ¿por qué no puede vestir ese vestido? Porque está cortito. Entonces, hey, hey, hey. Esa se la regalé yo. He was very sad. Porque estaba triste. Couldn't. Porque no pudo comer sorbete. Number six. My dog is looking for its bone, but it's. Couldn't. Entiendo que no. No se acuerda dónde lo dejó. No, no puede encontrarlo. Couldn't. Entonces, porque la oración está en presente. En presente. Ay, la nariz, no puedo respirar ni. Number seven. Number seven. Gooden. Ken, exacto. Ken. My little brother. Gooden. Gooden. Let it be. Oh, cool. It's cool. Let it see. Cool. No. My brother couldn't. Mi pequeño hermano no podía caminar. Ajá. Couldn't. Number nine. Cham is really athletic. Ken. Run very fast. Number one. So. Could Jennifer eat her sup? Sería letter C yesterday. Yesterday, no, she couldn't eat. It wasn't too chilly. Ajá. ¿Por qué decimos yesterday? Porque es en pasado, o sea, ¿verdad? Okay. No, it's later. Letter A. It's A, yeah. Porque dice ahí que she couldn't, o sea, no pudo. ¿Por qué? It was too chilly, porque estaba muy picante. 11. Adam sky, como lo de esquía, como esquiar. Letter A, Ken. Letter A. Es D. Es D. D. Letter D. No. Ah, sí, letter D. Letter D. Dice no.
Letter D. Letter D. Okay, 12. David couldn't. 12. Last night, because he was close to the house. Last night. Last night. A la de la teacher, cuando está solo la teacher, no duerme pensando que me van a asustar. Muy bien, excelente. Bueno, ahí está, y vamos a nuestro libro, chicos. Vamos a nuestro libro. ¿Para dónde voy, pues? ¡Ay! Dos minutos para que lo lea. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Of course, it has a capacity of 5.2. Craft a turbo processor and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for. Okay. 2 minutos, léalo. Y lo leemos de manera simultánea. Go ahead. Ok, vamos a empezar. Empiezo con Yuri, read the first one. Solo the first sentence. Yuri. Okay. Thank you so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Ok, Michelle, continue. Linda, could you give me some information about okay, lady. Of course, it was capacity of 5.2 FG, a turbo processor and an intelligent keyboard. Julia, continue. I see.
Can you give me information about the warranty? Okay, thank you. Good. Qué bonito. Jocelyn. I'm sorry. Could you repeat that, please? Jennifer. Can you give me information about the warranty? Okay. Voy con Jaime Vladimir. Thanks. The warranty of this foreign. Okay, thank you. Empieza nuevamente Jaime Enrique. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Continue. Francisco. Hi, Linda. Could you give me some information about the progressor? Continue, Clara. Of course, it has a capacity of 5.2, good a turbo processor and an intelligent keyboard. Okay, David, continue. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry, could you repeat, please? I see. Can you give me information about the warranty? Thanks, and the warranty of it is for. Okay, thank you. Ahora vamos a tratar de responder las questions. What does one want to buy? ¿Qué quería comprar? ¿O qué quiere comprar Juan, perdón? Pro washer. Pro washer, excellent. What the question can you say instead of repeat? ¿Qué palabra? ¿Qué pregunta podemos decir en vez de repeat? Of repeat. O sea, ¿qué otra pregunta podríamos decir en vez de repeat? I'm sorry, I could you? No, sorry. I'm sorry, could you? Could you explain me? Okay. Could you explain me better? ¿Podría explicarme mejor? ¿Verdad? Muy bien. And are the customer and the audience polite or impolite? ¿Son educados? Pues, ¿ah? Polite. 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 ¿Por qué? Why it's so, polite? Because he use cool. He use cool. Excellent. And it's and can and use cool. And it's polite, right? Okay. Ajá. Vamos a ver. A ver, aquí están con Ken, ¿verdad? A ver, voluntario que me lea Ken. Todo Ken. I can give you my personal information. She can't pay for the washer right now. Can I have your credit card number? Can you tell me now many Irene, you need. Okay. Excellent, gracias, David. A ver, cool. You could try with another credit card. I couldn't give you my billing address. Could you spell your last name? Could we check the details of my order? Okay, complete and with cool and Ken and cool, and then ask with a partner. Okay, ¿cómo podríamos complementar esta sentence? Can you give me the information? Possession. About the product, podría ser, aquí estoy inventando.
Okay. About the product. Ahí está el question mark, ya no lo voy a poner para que no se sobre mal entienda. Con cool, ¿qué podríamos decir con cool? Could you write your full name? Please. Please. Excellent. Can you deliver my house? No. Can no. you deliver? Podrías, puedes tú entregar mi casa. Deliver es entregar. Entregarlo. Entregar, podré. Ok, ¿puedes tú entregarlo a mi casa? No. Can you bring me? ¿Podrías traerme? Uy. Bring me to my home. Uy. To my house. O sea, ¿puedes tú traérmelo a mi casa? Okay, and cool. Could you okay? Could you check the emails? Teacher. Mm-hmm. Ahí en la 3 no le hace falta el it. Can you bring me to my house? O sea, ¿puedes traerme esto a mi casa? Podríamos agregar, can you bring me, o sea, traérmelo a mi casa. ¿Podrías traérmelo a mi casa? ¿Verdad? Pero no, porque no estamos mencionando, o sea, si yo le digo, podría traérmelo a mi casa, porque ya estamos hablando de algo, pero no necesariamente tengo que poner el it. Porque okay, solo le estoy diciendo, porque solo le estoy diciendo, tráigamelo a mi casa. O sea, sí, sí. Pregunto que si usted puede. Can you bring me to my house? O sea, ya hablamos del object. Y pues como acá Alfredo me dio la idea, entonces yo lo transformé, ¿verdad? ¿Podrías traérmelo a la casa? ¿Puedes traérmelo a mi casa? Ok. Yes. Cool, ¿verdad? Could you check? ¿Podrías chequear the email? Por favor. Please. Si usted quiere. Si no, no le pone please. Yo lo he agregado, pero si usted solo le puede poner... Could you check the emails? Could you check your agenda? ¿Podrías chequear tu agenda? Y eso sería. Ok. This is all that. Ok. Es bien detallista en sus oraciones, principalmente. Le gusta oración en tiendas. Ok, muy bien. Excelente. Vamos a ver entonces. Aquí está, solo de que usted agregue. Mire cómo está el verbo. Try, give, spell, check. Teacher, ¿en algunas podemos tener un solo el verbo? Sí, cuando estamos acá, ¿verdad? Por ejemplo, es negativo, couldn't give. Teacher, cool. Ok, aquí tenemos you could try. Try. Teacher, could we? Porque sabemos que es una question, ¿verdad? Sabemos que es una question. Entonces, ya sabemos nosotros cómo que eso es, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos acá esta activity, make a phone call, a friend to ask about product, using her the workplace in a sales polite way. Ok, para mañana va a quedar una pequeña tarea. Usted va a hacer un pequeño párrafo como este. Y vamos a hacer la llamada. Acá está la llamada. Ahorita ya por el tiempo no lo podemos hacer. Mira aquí dice.
make a phone call. O sea que usted mañana va a venir a hacer una phone call, ¿sí? Una phone call. Entonces, le voy a mandar esa captura ahorita al grupo. Voy a ver si lo hago. Para que usted se lo lleve de tarea y lo redacta y usted lo hace. Corta y lo va a leer. Corta. Y lo va a leer. Permítame. No encuentro. Aquí está. Me le voy a tomar la captura acá, vean. Es que porque ahorita estamos en clase. Entonces solo es para que tenga la idea. ¿Ok? Usted nada más menciona. Ahí no se ve tan bien, pero usted lo puede ver en la presentación también. Ahí está. Yo solo para ponérselo y no se le olvide. Aquí le voy a poner homework. Solo homework le puso. Usted sabe que es tarea. Que no se le olvide eso. Aún lo puede hacer hasta más cortito. Hasta más cortito. ¿Ok? Hasta más cortito, ¿verdad? Y ahí estamos con eso. Ok, me vuelvo a preguntar. ¿Usted tiene alguna duda con respecto a lo que estamos viendo? Do you have any idea? Let me know, ¿verdad? Para poder reforzar el tema, teacher. Y acá está una más explicación. Acá estaba un diálogo. Pero por el tiempo a veces no alcanzamos a cubrirlo todo. Y acá está, mire, también el uso del can, works, can and not, be, can be combined into the can not. Esto nunca se puede separar, el can not. Which is more formal and commonly it's used or write in English informal. It is more common to use contraction can instead of can not. O sea, sí, usamos can en vez de decir can not. ¿Ok? I'm talking about possibility can is commonly used to talk about something that is possible in present or future, and while in cool, it's commonly to talk about possibilities in the past. Si usted le puede dar una leyita más, ¿verdad? El could, ¿verdad? Could, hypothetical or real. So could, que, cool, can and have two different meanings. So cool was, were able to, abilities in the past, and cool will be able to, hypothetical ability in the future. You could become a doctor. Podrías convertirte en un doctor. Becoming a doctor. Okay, guys, any question, any doubt? Okay, ¿qué aprendió el día de ahora? ¿Qué aprendió este día? Nada, teacher. Uso de can y de cool. Can and cool. How to use can and cool. ¿Verdad? Recuerde, cuando estamos hablando de los usos, es how to use. Teacher, today we'll learn about how to use. How to use. ¿Verdad? Y luego decimos, ah, ¿cómo? ¿Verdad? Utilizar esas. Bueno, ok, guys. Have a good night. Try to rest. God bless you. Bye, bye. See you tomorrow. Don't forget to join us in my class. Bye, guys. I see you tomorrow. Good night. Bye, teacher.